Como parte de las actividades, los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en la cultura china a través de diversos espectáculos. Entonces, para nosotros es un agrado, es algo muy, muy bonito poder conocerla de esta manera, tener un acercamiento de esta forma, porque a veces es muy distinto verla en televisión o leer en un libro, pero estar acá y viendo todo en directo y con mayor razón viendo a mi hijo participar, entonces es algo muy, 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 fue algo muy bonito, un día muy lindo. De acuerdo a cifras de los organizadores, más de 10.000 personas asistieron al evento. La masiva convocatoria demuestra el creciente interés de la comunidad chilena por la cultura china y su deseo de explorar y acercarse a estas tradiciones. La convocatoria fue muy acogida por el pueblo, porque hace toda la pandemia la gente no tenía oportunidad de apreciar numerosos artículos chinos, ni tampoco poder acompañarnos festejar el Año Nuevo Chino. Esta vez la gente muy contenta, desde las 10 de la mañana hasta ahora, casi todo el día llena de gente, mínimo creo que más de 10.000 personas todo el día. Durante la jornada también se dedicó un momento especial para recordar a las víctimas del reciente y trágico incendio que se registró en la región de Valparaíso. Claro, estamos en Chile en un momento muy complejo. Los incendios, muchas dificultades, tristeza, pero al mismo tiempo China nos dice, cada vez que tú tengas problema, piensa siempre que una crisis también es una oportunidad y también es una esperanza. De tal modo que esta fecha nos hace mirar la cultura china para decir, estamos en momentos difíciles, pero la esperanza está ahí. Y China milenaria siempre nos enseña eso. El Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes y emblemáticas de la cultura china. Esta celebración se lleva a cabo en diversas partes del mundo y busca dar la bienvenida al nuevo año lunar.